Remex, territorio de éxitos, presenta. ¿Cómo estamos? ¡Hey! Bienvenidos a un programa más en directo. Y el día de hoy estamos muy felices y estamos de fiesta porque estamos con los líricos. ¡Junior! ¡Sí, señor! ¿Cómo estamos, chicos? Bienvenidos. Muchas gracias. Bien, bien. Gracias por la invitación. Y pues aquí andamos, echándole ganas. Bien, perfecto. De este lado, ¿cómo andamos? ¿Qué te puedo decir? Estamos muy bendecidos por mi Padre Santo porque nos da la oportunidad de poder presentar ante estos tecnología... En el momento real, con toda la gente que nos sigue, muchas gracias a toda la gente que está por ahí. Dejen sus mensajes. Estamos transmitiendo en vivo desde nuestro celular de los Líricos Junior en la página. Hay cuenta que ahí estamos nosotros también directamente. Y ahorita vemos los mensajes para saludarlos también. Para que nos acompañen como quiera. Así es, y para que compartan de una vez este programa. Si les quieren hacer preguntas, si los quieren poner a cantar, hoy vamos a hacer de todo como siempre. ¿Estamos de acuerdo? Unas preguntas indiscretas, ¿no? A ver. Unas preguntas indiscretas, pero... Nada más a Charlie. Ahorita vamos a jugar a la botella, es más. De prendas, chicos. Oigan, platíquenos cómo han estado. Ya vi que cambiaron de vestuario. Ya vi que tienen otro vestuario nuevo. Platícanos de eso. No, pues que es la primicia aquí. La primicia con ustedes. Ah, es la primera vez que lo estrenan. Todavía no sabemos si está bien, si... Todavía no sabemos si... A ver, ¿no? Sí está bien. Ah, sí, para que nos diga la gente bonita, si les agrada. Sí, siempre les es con la idea de que les guste. Y si no, que se cambian, ponen, vamos, hacemos otro. ¿Cómo sí. Hacemos? Nos encueramos. Sí, nos encueramos. Aquí mismo nos encueramos, si no nos gusta. Oigan, chicos, bueno, y también ya vieron, nosotros también estamos estrenando sí, escenografía. Oh, sí, bro, está bien. Felicidades. El verde está hermoso, ¿eh? ¿Quieres? Todo. Ellos no lo ven, pero está hermoso. Oigan, platíquenos un poquito de ustedes. ¿Dónde se han estado presentando? ¿Dónde estuvieron? Digo, ya vi ahí que subieron unos videos donde hay un chorro de gente bailando. Sí, gracias a Dios. Bueno, hemos andado por todos lados. Lo de Tamaulipas, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, San Luis, Michoacán. Pues echándole por... haciendo promoción del Noa Noa y presentaciones también, ahí compartiéndolo como no, por todos. ¿Dónde lados, se presentaron? Que donde estuvieron grabando como videos en directo, que vi así bastante gente bueno, bailando. Bueno, esto fue en Graciano Sánchez y también fue el domingo pasado, fue en el ejido Emiliano Zapata de Tamaulipas. Sí. También mucha gente que ahí fuimos, fíjate que regularmente cuando vamos para allá, vamos siempre alternando con otro grupo y la mayoría de los grupos de ahí son locales. Hay un grupo que siempre nos lleva y quiero hacer un reconocimiento para ellos, que son los hermanos Quintana. Un abrazote. Un saludote. Por ellos nosotros estamos de aquel lado. Por ellos nos dieron la premisa de entrar con ellos. Entonces nosotros, te quiero comentar algo. Adelante. Siempre vamos juntos con otro grupo. Y ahí la gente nos ha arropado mucho. Siempre se llena el baile, pero increíblemente. Esta vez fuimos solos. Y teníamos, como dijo el doctor Chapatín, cois. No, hombre, la gente encantadísima. Cuando terminamos, después de tocar casi 3 horas... Porque siempre hacemos nada más 2 tocas de una hora. 3 horas tocando. O sea, tocamos una, como dicen, la primera parada y luego otra de 1 hora y media cada una. Y luego todavía tocamos 40 minutos más y la gente todavía seguía. ¿Ya no, hombre, ya. Pero, ya, es que ya, no, ya no bailaba. Bajar, no nos dejaban bajar del escenario y eso fue muy, sí, muy satisfactorio. Entonces, bien agradecidos. Bien agradecidos porque, haz de cuenta que no nos dejaban. Entonces, pues... ¿Qué podemos decirle más que estar siempre tratando de hacer cosas nuevas para ustedes con la cumbia, el violincito, el ritmo del guapango, el country que también les gusta mucho? Pues siempre tratar de darles variedad. Oye, y aparte está muy padre cuando son bailes como de pueblos o lugares así muy escondidos, porque la gente es bien alegre, sí, y ahí todos son amigos, todos son compadres. No, y llegas al ejido, al ranchito o al pueblo... Y no sabes de dónde viene tanta gente, no sabes ni de dónde sale, porque es un pueblo. ¿Y cómo nos saludas, Pérez, cuando vamos llegando? ¡Ay, tal vez! No es cierto. Esa sí, si te conocen más o menos, te conocen un poco más. Ya cuando te quieren, ¡ay, tal vez! Ya sabes que ya eres parte de ellos. Ya hay amor familia, ahí. Eres tu familia. Oye, pero sí, me imagino que está muy chido y aparte digo, como dices tú, va gente de todas las partes. Sí, no sabes ni dónde sale, sí, muchas rancherías que hay alrededor y ejidos y todo y se juntan. Y esos son los verdaderos bailes. Y aparte te das cuenta de que están esperando el baile y te das cuenta cómo gozan
Cada canción, cada canción la goza. Así es. Oigan, chicos, ¿y este 2016 cómo les fue? ¿Cómo lo cerraron? Pues la verdad nos fue excelente. A diferencia del año pasado, yo creo que fue un 60% el cambio. Totalmente. Wow. Y esperemos que este año nos dé el despunte para lograr lo que siempre hemos soñado. Nosotros siempre he dicho que no queremos ser un grupo de que nada más un ratito y ya. Uh-huh. O sea, queremos durar mucho tiempo, pero sobre todo que nuestra música llegue hasta los confines de la tierra. Gracias a Dios por la tecnología, se puede ahora con un poco más de facilidad. Nada más cuestión, yo pienso, de hacer las cosas bien, ¿verdad? Y que la gente que esté siempre atrás del monitor, perdona. Ya estoy acostumbrado que siempre traigo un micrófono inalámbrico de diadema. Siempre agradeciéndole a la gente que nos acompaña, a la gente que nos sigue. Quiero agradecer a la gente, a los club de fans de Ciudad Victoria, del Barretal, de Houston. Ahora tenemos hasta en Argentina y Paraguay también ahí un pequeñito club de fans. Aguascalientes, también Zacatecas también, que se están formando por aquel lado. Sí, que lo considero muy importante porque el solo hecho de que ya sean, son 10 personas. Tiene como unos 3 días que me agregaron a su grupo, entonces es algo, la verdad. ¿Y cómo se dieron cuenta de la música de los Líricos Junior? ¿Cómo, o sea, hasta dónde llegó? ¿Por qué? ¿Cómo fue bueno, eso? Bueno, fíjate que la música de Líricos Junior llegó porque nosotros grabamos en el segundo disco un tema que se llama Orgullosa y Bonita. Ahí con nosotros interactúa Lupe Esparza, de Bronco. Ok. Entonces, Lupe Esparza en lo que es Argentina, Paraguay, ¿para qué lado? Pues, con Bronco, pues cállate, es una eminencia, es un ídolo súper grande. Entonces, en los videos, pues lo subimos a YouTube, Orgullosa y Bonita, hicimos un video oficial. Ahí lo vieron y desde ese momento empezaron a seguir a Líricos. Ah, Líricos Junior. Y allá les gusta mucho la cumbia, son cachaqueros. ¿En serio? La cumbia le llaman la cachaca. Entonces me dice una de ellas, que es Mirta Ortega, por si no está viendo. Un saludote. Es la presidenta del club de fans de allá. Dice, oye Ricardo, mándame tu música. Y se la mando y dice, es que esa música está hermosa. Voy a hacer lo posible por traerlo. Dije, por favor, por favor. Y que no, si ocupan un conductor también, ¿eh? Sí, más que ahí quieren avión. Para que nos presentes allá. Ah, conductor de... De yo. No, yo y de Ricardo también. No pasa nada. De lo que sea. Oye, no, pues... Un piloto. ¿Cómo llega entonces la música? Digo, es lo padre ahorita de las redes sociales, sí, de todas las fronteras. Ya no hay fronteras. Exacto. Afortunadamente. Nomás la que van a hacer aquí. El muro va... Afortunadamente, bueno, en este caso nos ha ayudado mucho lo que son las redes sociales, lo que son toda la tecnología. Y bueno, estamos llegando más, un poquito más lejos, sin batallar un poquito más. Antes sí se batallaba más, pero ahora, bueno, exacto, gracias a Dios. Y si el producto viene bien, creo yo que entra más fácilmente. Claro que sí. Claro, y es que aparte sí, también la música que ustedes tienen y la vibra que siempre se siente. Para nosotros siempre es un gusto tenerlos o verlos tocar. Música, obviamente. No, la verdad, es un placer porque tienen una vibra muy, muy padre, son gente muy positiva. Sé que son personas muy trabajadoras. Sí. Y obviamente, digo, eso se va reflejando y obviamente. De aquí nos vamos a echar una placa ahorita. ¿En serio? Sí, tú. No, hombre, yo estoy peleado con eso. Ay, sí. Somos brujos del talache. Dicen que salen callos. Mejor le sigues bailando, ¿qué dices? Dios nos libre de eso. Mejor seguimos bailando, ¿verdad, compadre? Mejor le seguimos bailando y tocando. Oigan, chicos, ¿y este 14 de febrero qué planes tienen? Pues mira, vamos a ir a Ciudad Victoria. El 14 de febrero... ¿Ah, en serio? No, vamos el 12. El 12. El 12 para Ciudad Victoria, es domingo. De hecho, ahí queremos comentarle que vamos a hacer unos regalos de unos ositos dormilones ahí para la gente bonita. Por ahí estén pendientes de las estaciones de radio de ahí de Ciudad Victoria. Ok. Para que vean cuál es la interacción que se tenga que hacer, la dinámica. Entonces, bueno, vamos a estar allá para toda la gente bonita. Acuérdese, se la va a pasar a toda. Y llévese a la novia, al novio, o a la pareja, o al parejo. Parejo. Sí. Entonces, el 12 de febrero van a estar. El próximo domingo, que será en Ciudad Victoria, presentando. Será un baile okay, del amor y la amistad, de hecho. Alternando también con nuestros grandes amigos de Hermanos Quintana de Ciudad Victoria de Tamaulipas. Fíjate que quiero comentar que el 18, o sea, la siguiente semana, vamos a Pino, Zacatecas, también a la feria ahí, al Teatro del Pueblo. Entonces, para la gente que nos ha pedido, siempre nos manda mensajes en inbox, nos manda mensajes en WhatsApp también. Ahí vamos a estar el próximo 18. Por primera vez, Líricos Junior en ahí en Pino, Zacatecas. Pino, Zacatecas. ¿En serio? En ese pueblo. Oye, sí. Y a las 5, aprovechando. Dale, adelante. A las 5 de la tarde. Se va a, ¿cómo se dice? A soltar el video, el video lírico de Corazón a Corazón, donde grabamos Aldo y yo unos temas. Tengo entendido que aquí grabaron la mayoría de los grupos de Noreste. Ah, estuvieron Kikín, simplemente Talina, Kikín y los Astros,
A ver si ahorita nos pueden pasar todavía más los demás que cantan, pero son cinco. Y nosotros. Son cinco. Sí. Ustedes, obviamente, también. Carnales. Carnales de Nuevo León. Me falta uno. Ahorita nos dicen quién es. Isaías Lucero. Y no por nada, pero está hermoso el tema. Se llama De Corazón a Corazón. Sí, nos quedó muy romántico, ¿eh? Sí, la verdad, nos quedó bien. ¿De qué trata este tema? Digo, yo ya escuché la canción. Me gustó mucho y la verdad es que, digo, la interacción de voces, la música, lo que dice la letra está muy bonita. Si pueden platicarle un poquito a la gente de qué trata. Bueno, ahí lo que yo recuerdo de ese tema, ay, porque lo leí, no me lo aprendí. Ok, bueno, habla de que aprovechando este mes del amor y la amistad, siempre nos veamos como hermanos, nos entreguemos de corazón a corazón. Ahí el contexto que manejó el compositor, a mí me encantó, sobre todo la melodía está muy padre. Lo felicito aquí. Saludos para Jorge, el compositor. Jorge Pérez, saludos. Y pues ahí para que la escuche la gente, la verdad está hermoso y así queda en este mes y ojalá y para siempre se quede porque los temas buenos perduran. Así es, entonces hoy a las 5 de la tarde el video lyric por el canal de Remix Music en YouTube va a salir esta canción. Así donde es. Cantan, donde son participantes los líricos Junior. Oye, vámonos al video, por favor, claro mándenlo ustedes, chicos. Claro que sí. Vamos con el primer video oficial. Y para toda la gente bonita, con todo nuestro cariño, se llama el Noah Líricos Junior. Los príncipes de Pionismo. Alegremente bailarás toda la noche ahí.
sabor de ambiente. ¡Ya regresamos! Oigan, chicos, este video platícanos un poquito. Digo, yo me acuerdo más o menos de una anécdota donde que llovió y luego que utilizaron la lluvia y todo eso. ¿Cómo estuvo? Recuérdame un poquito de eso. Fíjate que, de hecho, lo teníamos previsto una semana antes. Y después lo cambiamos porque llovió bastante ese día. Y lo cambiamos otra semana, según por el piernóstrico que habían dicho que no iba a llover. Y nada, sí llovió. Pero bueno, como todos profesionales, vamos a aprovechar la situación. Y me acuerdo que esa vez el productor, ¿verdad? Sí. Propuso, oigan, ¿y qué tal tu bajo? ¿Sí aguanta la mojada? El único que se mojó fue el Charlie. Charlie. Que se metió con su instrumento. Pues batalla mucho, Charlie, para esas cosas. Él es bien aventado. Ya sabes que yo estoy medio loco, de un lado nomás. Medio. De un lado y del otro, pues tampoco no estoy muy sano. La otra parte todavía no está. Estaba lloviendo y el bajo me lo acababan de pintar. Lo dejaron nuevecito. Dije, pues creo que quedó bien. Nomás le tapé con una garra que no le entrara, claro, por la boca, ¿verdad? Con una garra negra que ni se notó y todo bien. Sí se mojaba, pero estaba limpio y limpio. Se me daba más pendiente el de la cámara, que en la cámara se le estaba moje y moje el chavo. Oye, pero como quiera. ¿Y estaba frío o estaba...? No, no. Sí, estaba fresco. No estaba muy... Sí. Sí, porque cuando me metí al agua, sí, Aldo no se metió. Sí. Yo no me quise meter. Yo dije, no lo hago. Yo sí me metí. Sí. Luego que se tira un clavado nuestro, El staff. Yayo, ahí está, Yayo. Vamos a mandarle un saludo. Un saludo a Yayo, que aquí se tiró un clavado. Déjate, digo, esa es otra anécdota importante. Se tiró un clavado y luego, lo tomó el dron. Ahí sale, ¿verdad? De al lejos. Al final. Entonces, yo lo vi que no avanzaba ni para atrás ni para adelante, y lo oí en la orilla y le digo, ¿qué onda? Y dice, ayúdame, güey. ¿Por el frío? ¿Por qué? Se estaba ahogando. No, se estaba ahogando. Oye, no, pues la rió más. Ya. Entonces, ya yo, no, me aventó como si fuera chavito y después no podía salir. Charlie le salvó la vida. No, saqué mi traje de el bikini. Sí, de Guardianes de la Bahía y me tiré. Guardianes. Todo lo que pasa detrás de un... ¿Cómo son ustedes? Yo no me los imagino, por ejemplo, ustedes serios o... No, somos tranquilos. Sí, son tranquilos. Charlie es el que es el más así, más como te diré. Pues así como lo ves, ¿verdad? Más... Es el que... Sí. Aldo es muy serio. Sí. Yo soy un poco serio, pero no tanto. Pero sí, soy calmado. Mi hermano es del bajo, es el más serio. Y Mario, más serio. Total, pero ya, o sea, en el escenario nos transformamos, al menos los tres somos los que más nos movemos, tratando siempre, ¿no? Sobre todo, claro, de agradarle a la gente que nos regala su tiempo, nos regala su espacio ahí con ustedes. A ver, chicos, vamos a mandar saludos. Ah. Ahí tenemos muchos mensajes. Yo quiero mandarle un saludo a Pedro, por favor. Si me le puedes mandar un saludo a Emiliano y a Marco Romero. Saludos, Emiliano, Marco, Pedro, saludos Emiliano, de parte de Lírico Junior. Gracias. Marco Romero, que siempre nos está viendo el programa, ya es parte de los fans del programa en directo. Es más, voy a hacer un club de fans yo también, ¿verdad? Órale, de este lado, ¿qué más dice? A ver. Bueno, es que tenemos 63 mensajes. Dale. Quiero pedirles disculpas a aquellas personas que no les demos, porque siempre nos dicen, ni siquiera nos mandan saludos. Pero bueno, vamos a partir de aquí. Dice, sí. Juan Guerrero López, Puro Lírico Junior, saludos, Juanito. Gracias, para Juan. Rosa Reyes, saludos de Misión. Gracias. Misión, Texas. Le voy a dar el nombre y usted lo dice, ¿no? Ahí va. Son Estrella, es el que nos llevó las naranjas. Compadito, muchas gracias. Sí, está bien rico. Bien lindo. Y a la otra que vayamos también. Que por cierto, yo no agarré ni una. Bien, ahí está en la camioneta ya. Que nos mandan. Oye, más. Bien lindo. Es un detalle que yo creo que no lo pagas ni con todo el oro del mundo. Sentí yo tan hermoso cuando llegó con su costal cargado. Digo, Chihuahua. Esas cosas son bendiciones que Dios nos manda. Muchas gracias. Gracias. Que dijeron, Chihuahua, te hubieras traído dos costales. No. Un grupo que se llama Son Estrella. Exactamente. Son Estrella. Sí. Saludos para ellos. Dice, bonitos. Los Líricos Junior, puro party. Así es. Puro siempre party. Donde vamos hacemos un escándalo. Puro party. Dice... Alma Delia, bendiciones, chicos. Ismael Hernández, gracias, desde Alma. Monclova, Coahuila. Saludos, Monclova. Pronto. Dice, por aquel lado. El mejor bailarín, Charlie. Reina Sánchez Grimaldo, saludos, Martínez Antonio. Saludos. Para Chihuahua, Víctor Raúl Chávez Cardosa. Un saludo hasta Chihuahua. Chihuahua. Okay, saludos. Sí, viste. Para Verónica Santos. Saludos, son los mejores, saludos. Para Mili, saludos a toda la familia Abrego, para mi cuate Aldo, que lo quiere mucho. Saludos a su hermana, su gemelo. Y Verónica, ¿quién más? bueno. Mucha gente. Tenemos, dice Mari García Ocaña. Ah, el saludo. Saludo para Adriana Flores. No, que no baila. Ah, ¿qué quiere? Dice que le mandes el saludo. Dice
Quiero que mande un saludo a mi amiga Anel Salinas y su esposo Florentino Rodríguez, si puedes, por favor, y que también diga su frase, no que no bailaba chiquita. Gracias, los queremos y los esperamos el domingo. Saludos para Anel y para su esposo, y no que no bailaba chiquita. Oye, platícame la anécdota de eso. Bueno, tiene una historia ese. Esa frase más o menos tiene una historia. Estábamos tocando en un rodeo hace más de un año, yo creo. Pero ya lo grabaste. Y, bueno, esa ya frase ya está grabada y dice en el Noa Noa. Ya está, o sea, ya está sellado. Ya voy a ir a patentarlo para cobrar. Bueno, no, pues siempre estamos animando todos. Dices algo, ¿verdad? Y hay frases que le gusta a la gente. Y no sé qué dije, pues así nomás, ya te vi, chiquita, algo así. Andaba ahí. Y cuando pues llegan las muchachas que para las fotos y eso, se arrimaron dos y dice, oye, ¿y a quién le decías lo de chiquita? ¿Verdad que a mí? Y la otra, no es cierto, ¿verdad que a mí? Andaban entonces, peleándose. Yo nomás lo dije, entonces dije, oye, pues vamos a inventar algo así. Entonces ya inventamos, ya, no, que no bailaba, chiquita. Y todos volteando para todos lados. Y luego la rematamos, ya te vi, mami. Y luego ya. Y todos se chivean, ¿verdad? Porque no sabes a quién estoy hablando. ¿A quién es? Ay, nomás que una vez no era mujer. Sí. ¡Chiquito! Oigan, también un saludo para Luis Díaz y para Max. Chicos, vámonos de una vez al otro video que también tenemos preparado para todas las chicas, para que vean este video oficial también de los Líricos Junior. ¿Cuál canción? ¿Cuál se los encargamos que lo sigan viendo ahí en YouTube, en el canal de Remes? Se llama El Sancudito Loco con Líricos Junior, los príncipes de Belicito. Del dengue, es el hijo del chichín. Póngase abusado porque ya está aquí. El sancudito loco, aguas que te pica el sancudito loco, el sancudito loco, el sancudito loco, aguas que te pica el sancudito loco. Con la puerta abierta. Pero María,
¿Qué dirá la gente? ¿Qué dirá? Si te ven bailando, ¿qué dirá? ¿Qué dirá la gente? ¿Qué dirá? Si te ven bailando, ¿qué dirá? Vamos a ver, señores, vamos a ver. ¿Quién le pone al gato al cascabel? Zumba, zumba, zúmbale. Toca el violincito que yo cantaré. Zumba, zumba, zúmbale. Toca el violincito que yo cantaré. María, qué bonita eres. Yo no me canso de mirarte. Yo no sé si tú me quieres, por eso no me atrevo a hablarte. María, mueve la cintura. María, yo te estoy mirando. Tu pelo sin querer perfuma. María, cuando estás bailando. Pero María, ¿qué dirá la gente? ¿Qué dirá? Si te ven bailando, ¿qué dirá? ¿Qué dirá la gente? ¿Qué dirá? Si te ven bailando, ¿qué dirá? Vamos a ver, señores, vamos a ver. ¿Quién le pone al gato al cascabel? Zumba, zumba, zúmbale. Toca el violincito que yo cantaré. Zumba, zumba, zúmbale. Toca el violincito que yo cantaré. Zúmbale, chiquita. Mami. Zumba, zumba, zúmbale. Toca el violincito que yo cantaré. Zumba, zumba, zúmbale. Toca el violincito que yo cantaré. Pero María. ¡Upa! Zúmbale, María, del pasado CD, como no. Muchas gracias. Ok, ya que estamos aquí, vamos a cantar una de las clásicas de líricos. Con todo respeto, y dice, este tema se llama El Uyuyuy. 3, 4, 1. ¿Y esta cuál es, Ale? Lo que no bailaba, chiquita. Ya te vi, mami. Me dijiste que tú eras muy santita, que te amaras solamente Sonia. Me dijiste que tú eras muy santita, que te amaras solamente Sonia. Hoy resulta que todos te conocen, eres la más loca que hay en tu colonia. Hoy resulta que todos te conocen, eres la más loca que hay en tu colonia. Uy, 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 ¿por qué te asustas? Uy, 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 si a ti te gusta. Uy, 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 te caerá feo. Uy, 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 el cotorreo. El domingo te vas a la Alameda, a ver quién te invita para ir al baile. El domingo te vas a la Alameda, a ver quién te invita para ir al baile. Pero dicen que estás rete quemada, por tus mentirotas no te quiere nadie. Pero dicen que estás rete quemada, por tus mentirotas no te quiere nadie. Uy, 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 ¿por qué te espantas? Uy, 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 si a ti te encanta. Uy, 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 te cae de feo. Uy, 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 el cotorreo. Uy, 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 ¿por qué te asustas? Uy, 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 si a ti te gusta. Uy, 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 te cae de feo. Uy, 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 el cotorreo. ¿Qué? Ahí quedó Luis y yo, gente bonita. Muchas gracias. El aplauso, por favor, chicos. Oigan, excelente. Muchas gracias por todo esto, chicos. Vamos a mandar saludos para la gente. Ya vi que están aquí tupiéndoles. Órale. Dice, saludos desde Houston. Un abrazo a mi hermano Aldo Ábrego, por favor. Saludos, gracias. No que no bailaba, chiquita, son estrella. Saludos, gracias, me saludo. Encantan a Marbelia, Reina Sánchez Uyuyuy. Bendiciones, gracias. Líricos. Aldo, manda saludos a tus tíos de Monterrey. Saludos para todos mis tíos, toda mi familia de Monterrey, Nuevo León, de Houston, de Pasadena. Dice de... Mónica, no que no bailaban, chiquitos. Ay, pues. Ay, no, me la regresaron. Un saludo para la gente de Dallas, Texas, para mi sobrino. También.
Así es, dice Nancy Puente, mándenos un saludo para mi mamá Leti Rocha. Saludos para que Leti. Le encanta la música de los Líricos Junior. Muchas gracias. Un besote. A ver, para ¿qué canción quieren? Ahorita el último mensaje que salga, ¿qué canción quiere es la que le tocamos? Okay. También un saludo para la gente de General Terán, que nos ha acompañado muy mucho por aquel lado, lo que es sí. Montemorelos, Allende, Linares, Cadereyta. Saludos para todos ellos. Oigan, y también, si quieren contratar a los Líricos Junior, pueden hacer a los teléfonos que vamos a pasar ahorita aquí abajito para que los contraten. ¿Van a toda la República? ¿Estamos toda la República, hasta Argentina y Paraguay, nada más para Honduras. Todavía no. Así es, pero Argentina, pero ya marito, Paraguay, Honduras, Salvador, Europa, donde sea. Ah, está claro. Europa, yes. Asia, Europa, no. Europa y Europa. Dice el Noah Noah, el último rodeo. Ah, el último rodeo. ¿Cuál de las dos? Ustedes ya eligen. ¿Cuál? Pues el último rodeo, el Noah Noah ya salió en video. Así es. ¿Le parece? Ah, y antes de decir, recuerden que el video Lyric sale ahorita a las 5 de la tarde. El nuevo Video Lyric de Corazón a Corazón. Y aparte también salió el Uyuyuy, que ya lo pueden también cierto, encontrar en Video Lyric en el canal de Remix Music para que estén al pendiente. Y pues bueno, chicos, los dejo entonces okay. Para que sigan. Regresamos en un ratito. Ellos son los Líricos Junior. Va, último rodeo. Un, dos. Bueno, está Los Líricos JR, así como está, viendo la pantalla. Incansable. Sí, ¿verdad? Sí. Los Líricos JR en el YouTube, en el Instagram, en el Twitter y también en el Facebook, lógico. Así es, para que lo sigan en las redes sociales, para que chequen todas sus canciones por si los quieren contratar una vez más. Y los recordamos el día 12 de febrero. 12 de febrero, ahí nos vemos en Ciudad Victoria, junto con los hermanos Quintana, Salón Santa Cecilia, llegue temprano. Festejando el Día del Amor y la Amistad. Así es, un saludo para Karina Hernández, que les pidió que por favor le mandaran un beso. Karina, un beso. Y bueno, para toda la gente que aquí estuvo mandando mensajes, para Juan y Magda de Monterrey, Rosalba, Leslie, Juan Mónica. Y Magda son del club de nosotros de aquí también de Monterrey. Saludos para ellos. Y los reconocen a todos, ya se saben sí, los nombres. Cómo no. Sí, bueno, chicos. Son gente muy linda. ¿Algo, pues, que quieran agradecer? No, pues agradecer siempre por la oportunidad que nos dan cada vez que vamos a un evento, que nos den la oportunidad de poder verles siempre. Y acuérdense, siempre acérquese. Nosotros no nos enojamos porque se acerquen a saludarnos y tomar la foto. Nosotros no cobramos, es un placer poder compartir con ustedes lo que hacemos. Así es. Okay. ¿Algo que quieras agregar? Que el traje pasó la prueba de fuego. Pensé que iba a estar bien incómodo, pero no, sí, la sé. Lo vamos a llevar el domingo, Hicieron la prueba aquí a ver si funcionaba. Lo que pasa es que a veces, por ejemplo, como yo levanto mucho el brazo, es incómodo. Si te fijas, traigo un aletón, parece que. Ajá, anda, sí. El que voy a volar, pero bueno. Sí.
Muy bien, a toda la gente. Ahí espérese, espere lo mejor siempre en Ciudad Victoria. Y también en todas partes donde vea Líricos Junior. Ahí estamos siempre con nuestro amigo. Vino Zacatecas también próximamente. Ahí nos esperamos. Primera vez Líricos Junior. Muchas gracias. Perfecto, chicos. Un saludo para la gente general Terán también. Muchas gracias por todo. Llévenos tortillas de harina, llévenos naranja, lo que sea. Todo aceptamos. Para Telma, un saludo que anda por aquí, gracias, en Monterrey también, desde Houston. Gracias, un abrazote para todos. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias. Nos vemos el próximo miércoles. Próximo miércoles, la próxima semana no es jueves, es miércoles, para que estén al pendiente. Nos vemos, muchas gracias, chicos. ¡Hasta luego! ¡No, que no bailaba, chiquita! Gracias por sus saludos. Líricos Junior.